Bueno, este estudio es súper difícil para dar clase. Tengo un buen rato ahorita aquí sentado pensando qué hacer. Ni modo, tenemos que ir muy complejo. No, la verdad es que también no puedo dar cosas tan concretas porque más bien te tengo que explicar las cosas que las comprendas y tú ya tomes decisiones. Esta digitación de dedos 541 no es nada común y de hecho te lo voy a enseñar. Me refiero con que no es nada común, o sea, está súper extraña. Viene impuesta, yo creo que Chopin la puso y por eso la ponen, pero vamos a ver para que entiendas de qué te estoy hablando. Pues es número 9 y vamos a ver qué está sucediendo con los dedos. Debería de estar sonando, no sé si vamos a tener problemas con eso. Vamos a ver si puedo conectar. Ojalá que sí. Entonces, no, algo no, Bluetooth. Necesitamos lograr que suene. Ahí evidentemente es difícil de verlo, pero sí se puede ver qué dedos usa. Estamos en el segundo 12. Vamos siempre con una ley, porque meter el dedo 4 ahí bueno, es mortal, está muy difícil. No he checado si alguien lo hace, tal vez alguien lo haga, es muy probable que alguien lo haga, pero ahí entra también la genética, el tamaño de sus manos. Entonces, muy complicado, pero lo voy a tratar de explicar. Tenemos unos problemas. Los dedos van a ser diferentes si vas a subir o si vas a bajar. Y la distancia que exista de las notas. Tenemos primero dos notas. Fado. Fado puede ser hecho 5-1. Espero que estés en el piano haciéndolo tú también. 5-2. 5-3. Y 5-4. Como dice ahí. Si yo pongo 5-4, todos mis dedos se van para allá. Están lejísimos. Y tienen que girar muchísimo para llegar a la posición que necesitan. Si yo pongo 5-3. Mi dedo gordo ya puede estar participando de estar cerca del la bemol. Entonces, si yo pongo 5-2, también puede estar cerca del la bemol. Esta para el la bemol es la más cómoda, pero para el si bemol ya no es cómodo tener el dedo 2 aquí. Vamos a intentar entender qué pasa. Si yo estoy cerca del primer par de notas, puedo poner 2 porque sí voy a llegar. En este caso, que voy a ir así, entonces cambio ese 2 por 3 para llegar al si. Ahora, necesito regresar, pongo 3, regreso. Aquí tenemos un problema, yo no puedo poner 2 ahora porque voy a ir hasta do 4. ¿Ok? Espero se está entendiendo. O sea, hay un porqué, tú debes de elegir un dedo u otro, te tienes que sentar a revisar y escogerlos. Aquí 5-3, llego muy incómodo al do. Entonces, aquí tal vez sí haya que hacer un brinco, separación y poner 4 para poder llegar hasta do, es una octava. Ahora, para llegar a re bemol, no sigo con 4, tengo que poner 5, por lo menos yo, para llegar a re bemol. Pero para regresarme no puedo poner 5 porque voy a fa y me quedo sin dedos.
Para regresarme tengo que poner 4, entonces re bemol, muevo, suelto 4 y muevo y voy a fa. Nuevamente voy a do y cuando voy a do pongo 4. Ahora puedo dejar 4, hacer si, o puedo hacer una decisión más cómoda. 5, 4, 1, 5, 1, y como voy a bajar, 4, 5. Tienes que estarlo checando en el piano. Yo creo que el tema de los dedos, el por qué en esta mano izquierda, que la mano izquierda tiene un rol predominante en este estudio, es todo el tema. En los dedos en este, porque si no ya entramos en problemas. Hay varios estudios que siguen que ya nos empiezan a hacer batallar mucho con los dedos. Entonces aquí tenemos 5 posibilidades, 5, 2, 1. Tengo que cambiar a 3 y con 3 puedo bajar. Ahora, no tengo que hacer dedo 2 a fuerzas, puedo hacer dedo 3 desde el principio. Ese queda súper cómodo porque de hecho se repite 2 veces. Pero aquí puedo hacer 5, 3, 1. Pero no puedo regresar al 3 porque voy a hacer una octava. Y cuando es octava podemos hacer 4, 1. Y aquí puedes bajar con 4, como habíamos dicho, pero también puedes bajar con 3. Aquí y en las demás. Vamos a romper un poco más las reglas todavía una vez que ya estamos analizando. Déjame lo checo tantito. Pero es que no se puede en cualquier lado. Hay lados donde está bien que se ponga el 5 porque se puede romper. Vamos a ver si descubres en dónde pongo 5 en el do. Porque ya ahorita ya que medio explicamos, quiero ver dónde se pueden romper las reglas. Por ejemplo aquí. Ah, uy, no, bueno. No, eso se trata, vámonos con calma. Mira. Aquí yo hice todo normal, 5, 3, 1, chécalo en tu piano por favor, 3, 1, 1, 3, 5, ok. Aquí hice 5, 3 y brinqué y solté, ¿sí? O sea, yo había dicho que cuando fuera do pusieras 4, pero es que me incomoda mucho el 4, entonces, 3, suelto, se suelta. 5 y aquí este se puede soltar para irnos a otro dedo acá abajo, que puede ser el 4 por ejemplo, y soltar. Es que depende mucho ya de la sensación de cómo vayas. Tal vez el romper las reglas solo quería demostrarte que se puede hacer 5-5, cosas así, para que igual no te sientas tan mal si dices, es que yo quiero hacer lo que no se puede. Lo revisamos, nada más ten cuidado de que no sea nada más en todos lados, porque hay ciertos puntos donde se puede hacer. Creo que el tema de dedos es para un video posterior, o sea, el tema de dedos más profundo. Lo único que yo creo que no debe de pasar es que empieces este estudio así sin fijarte o queriendo hacer todos con dedo 4. Vamos a tener que profundizar. Fuera de eso, a mucha gente toma este estudio como fácil y lo tocan. Entonces, por eso te digo que es todavía más difícil, porque pues hay quien se agarra, lo toca y hace como que lo que sea, ¿no? Pero sí,
yo te digo, claro que lo puedes empezar a hacer, es mucho más limpio, es como que empieza a salir pronto, nada más cuestiónate los dedos. Y lo dejamos pendiente para siguientes videos de este. ¿Qué me puedes mandar? Mándame la izquierda. Yo creo que me puedes mandar la izquierda sola, te grabas con la derecha y me platicas en los temas de dedos, qué opciones hay, cuál te queda más cómodo, menos cómodo, cómo sientes la mano. Yo creo que ese sería un buen video de tarea para este estudio.